Mercedes Olivera es una antropóloga y feminista mexicana. Inició sus estudios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 1956. Es doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fundadora de diversas organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Investigación y Acción de la Mujer Latinoamericana, el colectivo feminista Mercedes Olivera y el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, todas estas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es una de las primeras antropólogas de México y fue profesora de varias generaciones de antropólogos. Es, sin duda, una de las referencias obligadas para la antropología mexicana y latinoamericana y una de las mujeres que más ha contribuido en el desarrollo de la disciplina en México y en América Latina. Desde los 70, constituyó una de las bases de la antropología desde una perspectiva interseccional en América Latina, con la que se problematizó la explotación de las mujeres en el sistema capitalista y las discriminaciones que enfrentan: clase, raza y etnicidad. Sus búsquedas se ubicaron en un movimiento histórico emancipatorio sostenido sobre un núcleo crítico: la denuncia, la destrucción y la liberación del orden patriarcal capitalista. Su apuesta marxista la llevó a nombrar y cuestionar y transformar los poderes instituidos, las relaciones de explotación económica, el racismo y las formas de dominación de finqueros, caciques, dictadores, patriarcas, hombres, asociados con las formas de subordinación y discriminación de las mujeres. Su compromiso intelectual y su activismo político ha sido fundamental para cambiar la historia de las mujeres. El trabajo feminista de Mercedes ha buscado, como propone Rita Segato, dinamitar el mandato de Estado, el mandato patriarcal y el mandato misógino racializado, así como posicionar la agenda feminista en todos los ámbitos y foros públicos y trabajar por fortalecer los colectivos comunitarios en un buen sentido histórico. El extraordinario legado al pensamiento crítico y revolucionario latinoamericano, como feminista histórica, ejemplifica partes de la genealogía teórica y política del feminismo mexicano y centroamericano. Quiero mandar muchos saludos a Mercedes Olivera en ese homenaje que se le realiza. Quiero decir que a Mercedes tuve la suerte de conocerla desde el final de los años 80, comienzo del 90 en San Cristóbal, que ella fue fundadora de varios grupos de mujeres y feministas muy importantes,
y que ella siempre tuvo un accionar, una lucha tanto en los grupos políticos feministas como en la universidad de suma importancia. Estoy muy, muy agradecida a la vida por haberla conocido. Estoy muy contenta de haber podido también traducir, por ejemplo, un texto de ella muy interesante en el surgimiento del movimiento zapatista y donde recalca todo lo que las mujeres zapatistas han hecho, aportado, y también toda la lucha en contra de la militarización de Chiapas, entre otras cosas. También quiero decir cómo en los últimos años Mercedes ha contribuido de una forma extremadamente importante a la transformación y la lucha dentro de la universidad, y también como persona, como amiga, como persona y amiga, lo maravillosa que es. Le quiero mandar muchos saludos, muchos abrazos, mucho reconocimiento. Mucha admiración por su trabajo incansable, en realidad desde casi desde su niñez. Yo creo que ella ha sido una mujer, una combatiente por la justicia feminista, por la justicia antirracista y por las luchas también de los pueblos originarios en México. Eso, muchísimas gracias, Mercedes, a vos, y muchísimas gracias también a las personas que organizan ese homenaje. Es un gusto saludarles a todos y a todas, y un honor realmente y un privilegio que me permitan ser parte hoy de esta celebración de la vida de Mercedes Olivera y festejar un nuevo cumpleaños. Sin duda, Mercedes es maestra de generaciones en América Latina y el Caribe, autora indispensable y feminista de todas las horas. Increíble ser humano, además, que honró a Claxo, al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, hace casi 2 años, permitiéndonos publicar sus textos fundamentales en la colección Antología Esencial del Pensamiento Crítico Latinoamericano. Ese libro, Feminismo Popular y Revolución entre la Militancia y la Antropología, ha tenido un gran impacto en nuestra biblioteca virtual. Gracias, Mercedes, por todos tus aportes, por tu generosidad, y espero verte pronto en nuestra 9ª Conferencia de Ciencias Sociales y Humanidades en Ciudad de México, porque tu presencia nos honraría y sin duda es una presencia que valoraríamos mucho para discutir estos temas del feminismo, sus saberes, sus luchas, sus transformaciones en el marco de la 9ª conferencia. Hasta pronto entonces y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Mariana Mora del CIESAS de la Ciudad de México y de la Red de Feminismos Descoloniales, y quiero contribuir mi palabra en honor y homenaje a Mercedes Olivera. Mercedes, me acuerdo de ti desde los 90s, poco tiempo después del levantamiento del EZ, cuando fui a vivir a San Cristóbal. Estuve trabajando ahí en los municipios autónomos, y las primeras veces que te vi, recuerdo en las reuniones, sin saber quién eras, ni tu trayectoria, ni tu pasado, ni tu presente, nomás recuerdo que tu voz imponía mucho y tu presencia. De hecho, hasta me asustaba un poco yo, siendo muy joven en ese entonces. Y conforme pasó el tiempo y han pasado los años, he entendido y he respetado, admirado y aprendido muchísimo de ti como maestra, aunque a distancia la mayor parte del tiempo, de una ética política que es tu fuerza, a través del cual mueves mundos y nos permites vislumbrar, imaginar otros mundos. Ha sido una maestra en muchos sentidos. Tu compromiso político, tu mirada crítica, tu curiosidad ante la vida, las preguntas que siempre estás haciéndote y haciéndonos, y buscando y corriendo detrás de las respuestas. Y bueno, aquí está mi hijo. Y bueno, nomás quiero agradecer. Camilo, por favor, maldito. Agradecer esas lecciones de vida que tú has ofrecido y que yo he recibido con mucho asombro y con muchísimo cariño.
Mercedes Olivera es una fundadora de la antropología crítica mexicana. Ella formó parte del grupo de los Cinco Fantásticos junto con Enrique Valencia, Arturo Barman, Margarita Nolasco y Guillermo Bonfil Batalla. Y después fundó y es pionera en los estudios antropológicos de género en nuestro país. Siguió su camino crítico y ejerció también la mirada descolonizante ante sus propios presupuestos como feminista. Es por ello que deja un legado muy, muy importante a las mujeres y a sus pueblos y también a las personas, a las académicas que queremos descolonizar nuestra mirada. Por eso nuestra red de feminismos descoloniales le manda un gran saludo en este homenaje a Mercedes. Gracias. Muchas felicidades, querida Mercedes. Me da mucha alegría acercarte un saludo lleno de cariño y admiración por tu obra, por tu vida, por tu guía, por tu ejemplo y por tu estímulo. Al celebrar tu cumpleaños, celebramos a una luchadora incansable que nos ha enseñado cómo construir discursos y prácticas significativas realmente revolucionarias, liberadoras y decolonizadoras, y que la epistemología más profunda está allí donde viven, mueren, sufren, resisten, caminan, trabajan, alimentan y luchan las mujeres, que son las más oprimidas entre los oprimidos. Estar, tejer hilos de contrahistorias, caminar juntas y juntos, tiene un sentido crítico y radical para revelar el potencial de transformación y construir un mundo nuevo, paso a paso, hilo a hilo, hombro a hombro, mano a mano. También celebramos a la maestra que nos ha legado una pedagogía del comal para el futuro y por el futuro, porque trabajando incansablemente de forma colaborativa, en alianza, con diálogos, desde el presente, de pie, recostados o andando, podemos convivir y comunitarizar a las brasas, trabajar por el mundo que está por venir con un futuro otro, con mañanas de esperanza, trabajar por la liberación, por la siembra de futuribles. Festejamos a la activista que nos ha transmitido una visión de las luchas en todos los espacios donde las estrategias son congruentes con la aspiración de ensanchar el horizonte de la vida con liberaciones sucesivas, de mover los límites de lo posible. Nos enseñaste que en ese horizonte emancipador tenemos que poner la vista, mientras que damos pequeños pasos hacia él con tácticas siempre consecuentes, aunque variables, aferradas a lo posible, en las circunstancias reales y terrenales de vida, para denunciar y desmantelar las opresiones y sometimientos del presente. Lamento mucho no poder estar ahí en este momento de homenaje y apapacho colectivo, pero comparto la misma emoción por honrarte, orgullosos de ti, y te abrazo de forma entrañable, amorosa y agradecida. Muchas felicidades. Buenas tardes. Estoy hablando de Mercedes Olivera. Mercedes Olivera y yo hemos sido colegas, compañeras de camino. En 1977 la conocí y me impresionó el primer encuentro que teníamos, el primer encuentro de aquellos años de feministas intelectuales o académicas, que nos reuníamos por primera vez en la vida, y yo me acuerdo pues que ella era una de las participantes, y lo que recuerdo de ella es que ella no hizo una presentación estrechamente académica, intelectual, sino que lo que hizo fue una denuncia, como toda su vida ha sido una denuncia de los abusos y de la explotación de las mujeres, y muy específicamente de las mujeres indígenas. Entonces yo la recuerdo denunciando a viva voz en el auditorio, una pequeña mujercita que siempre ha sido muy chiquita de tamaño y muy grande de espíritu y de mente, y denunciando el derecho de pernada de las fincas cafetaleras de Chiapas. Entonces, yo supongo que todo el mundo sabe qué quiere decir ese derecho de pernada, pero bueno, lo diré rápidamente por aquella gente que no sabe el tipo de denuncia que hacía Mercedes desde hace muchísimos años, ya como feminista, y denunciando el abuso que hacen los finqueros de las mujeres
porque la primera, el famoso disque derecho de Pernada, es el derecho de violar a las niñas cuando están empezando a ser mujeres. Entonces, todas las niñas en su territorio, en su finca, le tienen que pasar al finquero por su cama y por su abuso y por su violencia. Entonces, de eso se trataba lo que oía Mercedes, y la he oído mil veces desde entonces, y hemos colaborado juntas, y hemos caminado juntas, y hemos luchado juntas, y siempre es esa denuncia clara del abuso hacia las mujeres y denunciando o demandando los derechos básicos como seres humanos que tenemos las mujeres. Entonces, pues esa es la Mercedes Olivera que yo conozco y es la que quiero homenajear ahora en este momento y saludarla muy calurosamente y decirle que me da mucho gusto, que seguimos caminando por el camino difícil y cada vez más complejo, y ya después de tantos años que me siento muy honrada de haber caminado a su lado. Muchas gracias. Ay, querida Mercedes, felicidades en tu cumpleaños. Ha sido uno de los grandes placeres y alegrías de mi vida en Chiapas, ser amigo y colega estos últimos 9, 10 años. Empecé a leerte cuando estaba empezando a cuestionar la antropología que me habían enseñado hace muchos años, y tus escritos y los de Rodolfo Stabenhagen y Eric Wolf y muy pocas otras personas, creo que me dieron el curso para lo que he hecho. Otra vez, felicidades, y nos abrazamos en persona cuando nos vemos otra vez en Chiapas. Pues yo también, por mi parte, Mercedes, tú has sido muy importante para nosotros dos en las investigaciones, en tratar de colaborar con gente e incluirlos en hacer las preguntas y los análisis y sacar conclusiones juntos. Es un poco con la idea de empoderar a las personas más vulnerables, ¿no? Las personas con quienes trabajamos. Y además, a las dos nos gustan los huipiles. Y eso es también mi gran placer, comparar los huipiles contigo. Que tengas muy buen día. Y ojalá que estés muy bien y nos vemos muy pronto. Chao. Adiós. Adiós. Todas, todos y todas, es un honor participar de este evento en homenaje a nuestra querida maestra Mercedes Olivera. Soy Natalia Quiroga Díaz, soy co-coordinadora del Grupo Economía Feminista Participatoria, y de hecho la conformación de este grupo se debe al impulso que Mercedes le dio a la conformación de un espacio para pensar la manera en que las luchas que dan las mujeres racializadas en la región por la defensa de la vida y el territorio son fundamentales para pensar alternativas a este modelo neoliberal, racista y patriarcal. Las investigaciones de Mercedes han sido fundamentales para repensar una economía que no esté al servicio de las ganancias y que ponga la experiencia histórica de América Latina, sus distintas maneras de hacer economía, como un aspecto central para la renovación del pensamiento económico. Los trabajos que en el campo de la antropología Mercedes desarrolló son una anticipación de una vocación transdisciplinar del campo de la economía y un elemento fundamental para reivindicar esa pluralidad de formas económicas que en el continente son una alternativa concreta, existente a este modelo neoliberal que destruye la naturaleza y que desconoce el aporte del espacio de reproducción en la producción de una economía que tiene sentido para los seres humanos que viven en territorios concretos. Por eso agradecemos mucho el aporte de Mercedes y es una alegría seguir contando
con su cálida presencia y con su amorosa manera de ser. Por supuesto, este grupo surgió en Chiapas y a ella le debemos que el grupo de la economía feminista participatoria tenga ya todos estos años. Así que Mercedes, un gran abrazo, y a todas las compañeras y compañeros allí en el CESMECA que le dieron cobijo a esta iniciativa. Les mandamos un abrazo gigante desde el cielo. Thank you.